Desde primera hora de la mañana, cientos de atletas de todas las edades corren por las carreteras de Tierra Rojiza y por los estrechos caminos de Iten, en lo más alto del Valle del Rift keniano. Estamos en la meca del atletismo de Kenia. De aquí han salido la mayor parte de los campeones del país y hemos querido acercarnos a este lugar tan especial para conocer su secreto. Karen Kiplagat nació hace 11 años en una familia de grandes atletas. Estudia en la escuela primaria y dedica el resto de su tiempo a entrenar para tratar de emular a su hermana Beatriz, una joven atleta profesional que ya comienza a destacar en la media y larga distancia. ¿Por qué has decidido seguir los pasos de toda tu familia y correr? ¿Tu hermana te ayuda, te da consejos para llegar algún día a ser profesional? ¿Cuál es tu sueño? Ahora tienes 11 años, ¿cuál es tu sueño cuando seas mayor? La importancia del atletismo aquí es vital. Grandes campeones entrenan o han entrenado en Iten. David Rudisha, oro olímpico y récord mundial de los 800 metros. Wilson Kipsang, actual récord del mundo de maratón. O Florence Kiplagat, doble campeona del mundo y actual récord mundial de media maratón. Los éxitos internacionales de sus vecinos han transformado la economía local y han potenciado que la gran mayoría de los habitantes quieran entrenar y ser profesionales como forma para ganarse la vida. Algunos de los exitosos campeones han vuelto al pueblo para invertir en centros de entrenamiento y en hoteles. Incluso es muy habitual ver europeos o americanos entrenando allí junto a los atletas locales. When did you started running? Yeah, I started running 8 years ago after I finished my high school. I found it appropriate to come and train here in Iten because from where I came from, it was not possible to train because it was too hot, and we have several professional runners who are here in Iten, and it really gives motivation for us to train with the champions. Which was the reason to start running instead of playing football or basketball? Or... In Kenya, running is much easier for us to run. We find it very fit to run because when we go to school, we are very far away. So we used to run when we are going in the morning. We run back for lunch. We run back to school after lunch. Evening, we are running back home. So it's like we are runners before. And how do you remember that first professional race? It was even my first time to be a pro outside Kenya. It was like a dream. I was the first time to be in Europe. Everything was very amazing, very beautiful. And I thought, this is the dream that I've been thinking of. What is the secret of Iten? Because there are so many places with high altitude, but this is special. Why? The secret of Iten is that Iten lies at an altitude of like 2,400 meters above the sea level. And the topography of the place is very nice. The production of red blood cells in the body here in Iten is very high, that assists in the intake of oxygen in the body. So the performance of exercises and that someone who is running in Iten is much higher than someone who is training at a lower altitude. Iten tiene apenas 4.000 habitantes y son aproximadamente un millar los que se calzan todos los días las deportivas y comienza su entrenamiento hacia las 6 de la mañana. Evans Murto está a punto de cumplir los 17 años. Llegó a Iten el año pasado de una población cercana, con el objetivo de entrenar con los mejores y saltar en poco tiempo a la competición profesional. How does it begin? Why did you start?
because when I was in school, I was going 10 kilometers to school, so I was running on morning and evening back home. How do you train? I mean, how many hours, kilometers, can you specify in every day? On the morning, I'm going for around 20 kilometers, evening, only 6 kilometers. Sometimes you are able to train, to run with world champions. How is the experience? I'm feeling good when I'm training with them. I'm feeling that one day I will be a champion like them. Karen, Elias, Evans. Tres generaciones de atletas que representan el espíritu de este pequeño pueblo del oeste de Kenia, que ilustran el deseo de ser campeones y que sueñan con el triunfo como pasaporte para salir de la pobreza y mejorar sus vidas. Nos encontramos en Iten, al noroeste de Kenia. Podríamos considerar este lugar un pequeño milagro, una fábrica de récords mundiales y de oros olímpicos. Sus condiciones climatológicas y su altitud, 2.400 metros, hacen de este lugar el sitio idóneo para la práctica del atletismo de alto nivel. Desde Iten, John Cuesta para Telesur.